¿Cree que es este lugar? La verdad, no lo sé, pero ese portal nos traería en el otro universo. ¿Pero de qué se trata de esto? No lo sé, mejor busquemos a tu amigo Hiro si se encuentra este mundo. Está bien, solo tal vez si lo encontraremos, aunque solo este universo no me reconoce que él no vive aquí. Si solo mira este lugar, parece que nos trajeron el fin de mundo, no creo que llegamos tarde ya que Hiro me envió su nota, parece que fuimos el otro universo equivocado. Tienes razón, mejor recorremos este lugar para ver a qué nos encontramos. ¿Y esto? Es otra nota de Hiro, creo que él dijo que nos trajeron en otro universo equivocado, pero está en proceso, y dice que un tal llamado Serpent acaba de robar sus piedras sagradas, y mencionó que soy su enemigo que mando un secuaz para matarme. ¿Serpent? Espera. ¿No será que Carlos iba a matar, cuando pasó una explosión y tú sabías quién era tu enemigo, que lo venciste hace mucho tiempo? No jodas, es cierto, es Punk, apuesto que mando a él para matarme. Ahora tiene sentido que porque nos iba a matar. Tiene una explicación lógica para esto, vámonos Mega, no perdamos tiempo. Guarda, mi culo XD, un momento. ¿Dónde estoy? Este no debe ser de universo, malditos. ¿Y ahora dónde está Mega y Zero? Se fueron a un viaje de diversión sin mi XD. ¿Pero qué carajos? ¿Quiénes son? Mejor me escondo. Bueno caballero, el amo nos pidió a recorrer esta zona para ver que encontramos algo importante, así que muévanse ahora. ¿Y eso quiénes son? Bien, encontraron algo. Negativo señor, esta zona no hay algo que estarían buscando. Entonces sigan buscando, par de pendejo. Déjate de ser maricón, y lucha como macho todo cachodo. Hola imbécil. Pero que disparar idiota, dispara a... Mierda. Ven aquí, no termino contigo, jaja. Hasta aquí se termina. Ven acá. Uy, ¿por qué hace tanto calor? ¿Pero qué? Estas piedras son bien especiales, avisaré a Amo de esto. Alguien intenta recuperar las almas de los hijos de ese tipo de otro universo. Vaga, no siento nada. No está mal. ¿Y quién es este tipo que peleo? Mejor llevaré mi refugio para interrogarlo, tal vez viene de otro multiverso.
y por eso que la última vez de que Hiro mencionó que soy un maestro, necesito que por qué me dijo, y quiero respuesta. No lo sé, a lo mejor puede ser que tú debes ser especial de un ser salvador, parecería que a un otro tipo variante parecido como tú, puede ser que resulto familiar que puede ser otro variante que son similar. Cuando encuentre con tu amigo, necesito respuesta, tengo mis curiosidades. Mira Mega, ¿quiénes son esos tipos? Nos quiere apuntar. Es cierto, mejor rompamos la madre. Oye tú no te alejes, vamos cero, tras él. Ese debe ser el último. Pero quedé. Megaman a suelo. Oye. ¿Estás bien? Oye. Vamos, reacciona. Guara, parece que rompí mi esternocleidomastoideo, y mi médula espinal por dentro. Oye, pero si tú no tienes cuerpo, eres un simple redondo amarillo parlachín. Ah, es cierto, pero qué estupidez soy XD. ¿Pero qué? ¿Quién eres? No eres uno de ellos. ¿De qué hablas? Si yo fui que te recogí, además, no eres uno de esos tipos que viajan el multiverso que es verdad. No sé de qué hablas, estoy muy confundido. Solo soy de otro universo y nada más. Ya veo, y dime cómo te llamas, y cómo llegaste aquí. Me llamo Carlos el Walfa de Loquenderos, ¿no oíste eso? Sinceramente no he oído de nada, ahora. Contéstame esta pregunta, ¿cómo llegaste aquí? Pues me fui de mi universo de este lugar aquí, y dime, ¿no eres aquí? En realidad, soy el viajante de multiverso, la razón que vine aquí fue que estoy buscando algo, y ese era el tipo que se fue de inmediato que estabas peleando y detener ese equipo que perseguiste. Entonces, ¿por qué no me ayudaste a detenerlo? Estaba de sí de cerca, pero por culpa de esas piedras extrañas que me dejó inconsciente hace un momento. Es porque no tengo mis poderes aún, por el momento reconocí esos poderes que te dejo a toda madre de albino, resulta que fui a buscar en toda zona, pero parece que ese tipo que lo encontraste me resulta algo conocido familiar. Bueno, si tú eres el viajante de universo, entonces teletransportamos y vamos a por ese tipo que lo que busca. No es tan simple, el multiverso se está expandiendo, todo ha sido un caos, verás, yo no soy como el viajante de multiverso, lo que pasa que estuve en guerra, contra otros tipos, y perdí mis poderes por alguna extraña razón, mi transformación ha sido destruido, así que cuando vi al reportal de ese tipo, fui tras él, pero me arrasé aquí que lo perdí de vista, y él volvió nuevamente que tú ibas a pelear, acabo de ver esas piedras extrañas que me resultó algo familiar que un héroe obtuviera los poderes biometales de transformación, por ejemplo, hielo, oscuro de sombra, fuego y la electricidad, entonces la razón que te fui a traer si tú sabías algo de esos tipos. Wow, tiene sentido de tu historia, no sabía que existiera el multiverso, bueno, si no eres viajante entonces ¿quién eres? Mi nombre es Gray, un gusto, y ahora ¿cómo llegaste a ti? Pues estaba buscando a mis amigos, se llamaba Mega y Zero, ellos se fueron viajando al otro universo, y por alguna razón por qué se fue, así que quise seguirlos pero me terminé este flujo infierno aquí. ¿Sabes algo? Conozco otra zona que no fui de vista, mejor que tal si me acompañas para ver que encontramos algo, o si hay el portal entonces vayamos tras ese para ver dónde viajamos, y tal vez si encontraremos a tus amigos lo que buscas. Está bien, Gray, y te lo agradezco por ayudarme, pero deme algún minuto, es que mi pierna es medio paralizado, que me dejo inmóvil. Bueno, está bien. Uf. Zero, estás herido. Zero. Sí, Mega, estoy bien, me alegra que reaccionamos antes de ese explosivo. Bueno, ahora si esto se pone serio, ¿qué demonios está sucediendo? Este universo encontramos unos tipos, ¿y a quién debe estar detrás de esto? No lo sé Mega, mejor vámonos abajo, seguiremos en camino a ver qué encontramos, y así sin ninguna coincidencia, vamos.
Mira que encontramos nuevamente Zero, son esos tipos que estuvimos enfrentando, pero parece que alguien a romperle a la madre de ellos. Mejor acabemos esto. Espera Mega, ¿qué tal si debemos interrogarle para quién trabaja, y a quién debe estar detrás de esto para poder recomendar a quién estamos buscando? Buena idea Zero, preguntemos a ellos. Oye tú, ¿aún respiras? Va, el multiverso se peligra, jaja. Bueno cabeza de cachudo, ¿qué multiverso se peligra, quién son ustedes, y a quién trabajan, por qué está atacando aquí? Tienes muchas preguntas, porque quieres saber, alguna vez no recibes modales antes de interrogarle. Mire, no vine tiempo aquí para tus lloriqueantes de tolerancia, si no dices algo, ya sabes el plomo que vendrá en sobre la cabeza por dentro de cráneo. Auditor, auditor. El roba alma jaja. El jefe nos ordenó para investigar en la zona que destruimos, nosotros nos manda para patrullar la zona, como veremos a los humanos que sufrirían la muerte, y lo peor de temor que hemos quitado el alma. De los hijos jaja. ¿De qué hablas, cuáles hijos hablas, y quién es auditor? No nunca especificas de qué trata esto que los humanos han sido muertos. Si no dices algo específico se terminaron las oportunidades. El multiverso se pone caos jaja. Verás. Viajamos en otros universos para eliminar a quienes son interpongan, estamos buscando una máquina que solo puede destruir en las otras dimensiones, por eso esta zona que ves, fuimos nosotros jajajajaja. Mira a tu alrededor, enteramos mucho sobre tal de Loquendo City, viajamos para exterminar los personajes de Loquenderos, gobernamos, los sufrimos, y Jansi exista por toda la eternidad, si lo que busca, el llamado auditor encontraron las piedras sagradas en otro universo, la razón que nosotros afectaríamos el multiverso. La razón que menciona los hijos, un tal llamado Hiro, tenía. ¿Hijos? Y si volvieron al pasado para evitar el golpe de dimensión, pero ellos no lograron eliminar a Auditor, por eso con esas piedras se vuelve poderosos, y otros que no le gustan los débiles, y otro llamado Serpent tomó el acuerdo para eliminar a todos el multiverso, sobre todo el héroe y un legendario que estuvo viendo durante tiempo, y quizás lo podría hacer secuaz para matarlo chico ese de universo. Y creo que eres tú ja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 . No. Me. Jodas. Entonces, todo lo que escuche, ustedes. Son los asesinos del mundo, en serio Hiro tuvo hijos y lo mataron. Pero ¿cómo? Le quitamos sus almas, y nadie sobrevivirán para siempre jajajajajajaja. Omega, ya por favor controlate, tranquilo, creo que fue suficiente la conversación. Estoy bien Zero, estoy bien, me dejo impactado, alguna vez no tendría impresión, o la reacción, este universo es Loquendo Sistra ciudad pero destruida, y dicen que seguirán el sus viajes para destruir multiversal usando las piedras de que Hiro las había encontrado. No la usan destruirán el multiverso de Loquendo City, Intemo incluyéndonos, oh Dios. Escucha Mega, téngale la fe, debemos hacer la tranquilidad, así con una de las iras, no se podrá ayudar para que apliquemos de salvar de multiverso de que menciono, Hiro te cree en ti y todos te creemos, la venganza ni implica mucho a través de la muerte de amargura, escucha, debemos viajar en el otro universo para encontrar a ese tal auditor y Serpent, para recuperar las piedras sagradas para que aún así entregaremos a los demás de la dimensión. Bueno Zero, voy a tratar de calmarme, pero... Como debemos ir en la otra dimensión, no vemos el mensaje de Hiro, ni el portal, y no sé cuándo debemos estar aquí. Mega, debemos tener estrategia, si no viene el portal de tu amigo, entonces busquemos algo que tiene estos tipos, si anda algo para viajar de la otra dimensión. Buena idea Zero, revisa del otro y yo la de cadáver. Nada aquí Mega. Oh mira, encontré algo es un... Control remoto, sí, nuestra esperanza se salva. En serio estás seguro que es el control para viajar la dimensión. No lo sé, probemos de esto, a ver. Funcionó. Perfecto Mega, ahora. Debemos saber dónde viajaremos. Ok Zero, escucha, hay que ver la dimensión, si algo viene de esos tipos nos defenderemos, pero no perdemos el paso, el multiverso depende de nosotros antes de la destrucción. Oh mira, Gray, el portal, alguien debió abrirlo. Rápido Carlos, el portal se desaparece rápido, corre. ¡Bravo!
A ver, ¿cómo es eso posible de que fue una misión fracaso? A ver, explícate, Audito. Lo que pasa es que fuimos en el otro universo, lo que dejamos todo el impacto de Loquendo City de que nos pidió. Fuimos a explorar qué es lo que necesite un arma especial, pero vi el tipo que no interpuso nuestra misión. Es una cabeza amarilla con cara de mierda y perdimos los soldados y no recibe mi comunicación con nosotros los demás que les mande. Hijo de puta, debe ser el tipo que me destruyó un secuaz que mencionaste. No explique quién es porque ya conozco a Mega Sonido y sus amigos, pero porque no quitaste el alma desde el principio. ¿Sabes qué? Mejor olvídalo. Deme esas piedras. Debemos viajar la dimensión a encontrar el biometal que lo estoy buscando. Pero ahora, el siguiente de universo es donde que vive de Mega Sonido. Y el punto de vista a las que debes eliminar son ellas. Y quiero la muerte para la reacción de Mega, jajajaja. Pero busca el arma, lo que estoy buscando, si no están ahí. Entonces solo queda el última dimensión. Con estas y las piedras las dominaré por todo el multiverso y serán caídos de la destrucción. Todos morirán ante mi jajajaja. De acuerdo, amo Selven. Voy a reclutar mis soldados para ir viajando en el universo la que menciono. Pero antes de que te vayas, ella tiene la capacidad astuta que te puede eliminar a tus soldados. Voy a llamar a alguien para que puedan ayudarte, porque ellas no tienen capaz para vencer un nuevo secuaces que lo reclutaré. Así que prepara el auditor y mantengan cuidado las piedras sagradas. Entendido, señor Serpero. Pero antes de irte, ¿conoces esta foto? Parece que alguien viene a eliminarlo. Suelen aparecer unos habitantes de otro universo que ellos viajan para eliminarnos y porque quería saber esta. Posiblemente sería nuevas reclutas a ese tipo que acabo de robar las piedras sagradas. A ese tal Hiro, tengo unas pruebas que puedan eliminar. Es mejor que esté pendiente. Y si aparece, mátalos. Entendido, Serpen, señor. Bien, soldados, prepárense, el siguiente universo nos espera y esperan a mi señal. El amo mandará un secuaz que eliminara a esas chicas de un chico azul. Si no hace bien, entonces me tendré que hacerlo yo. Noticias de Loquendo City, desde una semana captura un visitante por tomar el cómplice por violar una loli XD, pero el hecho que no quiera decir que un tal pendejo haría cualquier cosa de básico. Bueno, informamos otra noticia, desde un mes hubo rumores de que captó un rayo que apuntaba en el cielo, pero fue enorme, que abrió una especie de agujero cósmicamente. Bueno, no sé algo detallados, pero sin embargo haya desaparecido, y a quienes los habitantes que hizo algo de ciencia, hubiera pasado un caos aquí, pero bueno, ya todo quedó atrás. Mientras tanto, iré a comer un pancito, digo, iré a oficina de mi jefe para que me pague el salario que no me pagó hace 2 meses atrás. De foco, ¿dónde está Mega y Zero? Hace más de 3 horas y media han desaparecido desde que estuvieron afuera, y encima no está Carlos hace una hora. No lo sé, tal vez deben estar haciendo cosas de chicos, mejor esperaremos que regresen a casa. Por el momento debamos hacer cosas de chicas a nosotras, ¿no crees? Está bien, suena buena idea, aprovechando. Oye, ¿sabes dónde está maquillajes? Es mejor que podamos hacer cosas de chicas. No se debe estar a... Mierda, seguramente son ellos. Llegaron a casa, nuestro tiempo de chicas ha cancelado, mejor vamos a verlos. Al fin llegaron, ¿dónde es tú? ¿Qué pasa, de foco? Pero qué cara. Teto Kazane, amiguis, eres tú. Esto no es bueno, el multiverso está en crisis, debo avisar a Hiro, y a los demás, estamos en un gran peligro.